¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos, le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Estamos en el Camp Nou, adornado una vez más con los colores azulgrana. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. Barcelona frente a Boca Juniors. Nelson Semedo. Pavar, corta el avance, muy atento. Recibiendo está Neymar. Neymar. Gran pase a través de la defensa. La abre al sector izquierdo, buen pase. Es un pase que rompe la defensa. Barcelona estaba regaladísimo. ¿Cómo zafó de milagro? Nelson Semedo tuvo un timing perfecto para quitar la pelota. Los habían agarrado mal parados en esta. Intenta un pase al vacío. Ahí está el pase, puede ser bueno o no. No se entendieron esta vez. Nelson Semedo la saca fuerte hacia arriba. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. La juega profunda. ¡Gol en contra! ¡Insólito! ¡Gol en contra! El partido se rompe. Ay, 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 qué desazón debe tener el técnico. Uno puede esperar que le hagan un gol, pero no de esta forma. Confusión y muy poca fortuna. Es algo que nadie esperaba, y menos en un encuentro de estas características. Pero la fortuna, sea buena o mala, siempre es un factor presente en el fútbol. Cabeza que aguante. Dos goles en 10 minutos. Una presión enorme para el rival. ¡Qué definición, amigos! ¡Y qué jugada! Sencillamente extraordinario. Messi hizo una fantástica maniobra individual. Tenía la pelota pegada al botín. Nadie se la pudo sacar. El control en velocidad no es fácil, pero él hizo que pareciera sencillo. Boca Juniors amplía la ventaja 2-0, amigos del fútbol. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Aprovecha la posibilidad. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Por poquito meten la pelota! Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Recibe el pase en el área. Van Dijk. Neymar. Neymar abre muy bien la defensa con este pase. Lewandowski. Al ras del piso. La juega profunda. Abren la pelota con ese pase a hueco. Pavar la tira lejos de su campo. Neymar. No, no, así no. Esa no es la manera. Van a tener que buscar otra variante para atacar. Jugaron muy lejos del área rival. Y eso le facilita las cosas a los defensores. De Bruyne. Es un pase que rompe la defensa.
Nelson Semedo. Se la saca de encima. Rakitic. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Estaban totalmente entregados. De milagro se acaban de salvar. Importantísima la entrada de ese jugador. Decisiva. Tenían todo en contra. Estaban mal parados y en inferioridad numérica. Lo salvó de la catástrofe. No lo dejó avanzar. Gran pase a través de la defensa. Dybala intenta un pase al vacío. Ahí va. Oportunidad de gol. El uno. Salvada monumental del arquero. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Vuelve a intentarlo. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Rakitic. Dybala. Pone bien el cuerpo limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Recupera. Vuelve a tener la posesión. El árbitro mira el reloj, nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Hemos visto un primer tiempo muy interesante, muy atrapante, con 3 goles y una ventaja mínima. Veremos qué pasa en la segunda parte. Un partido abierto, con llegada en ambas áreas y un resultado apretado que refleja el desarrollo. No me sorprendería ver más cambios en el marcador en la segunda mitad. Boca Juniors se va al descanso por un gol de ventaja. El marcador sigue abierto y en la segunda parte puede pasar cualquier cosa. Así vamos, en la segunda mitad del partido. Lewandowski. Falta. Infracción, tiro libre. Está más lejos de lo que a él le gustaría. Así que debe pensar bien si va a patear directo al arco o si le conviene armar otro tipo de jugada. Tremendo balotazo del arquero. Cuidado, esta puede ser muy buena. Dentro al arco. La distancia en el marcador es de 2 goles. ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero. Messi, peligrosísimo cuando tiene espacio para patear. No se entiende cómo no lo marcaron. Muy flojita la defensa, ¿eh? Muy floja. Termina pagando cara su pasividad. Se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de 2 goles en el marcador. Esto cambia totalmente el desarrollo y la dinámica del encuentro. Imagino que ahora se van a abrir muchos más espacios. Vuelve a jugarla hacia adentro. La saca fuerte hacia arriba. Sterling la juega hacia atrás. Pasó muy bien. Se la saca de encima. Lewandowski. Abre la defensa con un pase entre líneas. Messi y el balón. Messi. Hay tiro de esquina. Va duro bajo con esa barrida. Lo toca así. Es falta. Mina. Ya no está en el campo de juego.
Para el que recién se suma a la transmisión, se fue expulsado. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta, y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. Pjanic ahora tiene una gran chance con este tiro libre. ¡Le da el arco! ¡Uy, qué pena! Estuvieron muy cerca. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. La saca fuerte hacia arriba. No estuvo mal la construcción de la jugada, pero le faltó un poco de velocidad, de sorpresa para abrir los espacios. Pjanic. Neymar. La juega bien hacia adelante. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. La juega larga, a ver si llega. Qué buena pelota le pusieron. Saca el remate. ¡Qué buena tajada del uno! Nunca vi una reacción igual. ¡Fantástica! ¡Tremenda tajada! ¡Lewandowski! ¡Le dale ahí! ¡Gol! ¡Un gol más, Iván! ¡Otro gol! ¡Otro show! ¡Para el recuerdo de los hinchas! Lo separan tres goles. Tiene prácticamente el partido en el bolsillo. Es verdad, marcó el gol. No vamos a restarle méritos, pero de qué manera lo ayudaron, ¿no? Esto es lo que pasa cuando le das espacios a jugadores con estas condiciones. Lo dejaron solo, nadie le salió el cruce. Eso es un desajuste imperdonable. Y con este gol llega a tres, ni más ni menos. Los defensores no quieren ni mirarlo. Lo volvió loco durante todo el partido. Ahora la ventaja es de tres goles. Se la saca de encima. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Boca Juniors recupera la pelota y busca adelantarse. El balón que se va por el fondo, habrá saque de meta. Lo veníamos anunciando, allí está el cambio. Mohamed Salah. Le pegó nomás. Un disparo demasiado elevado. Rakitic. La juega hacia arriba. Lukaku recibe con peligro. Es un pase que rompe la defensa. La saca fuerte hacia arriba. De Bruyne. No hay nadie que lo marque. Intenta un pase al vacío. Aquí está el arquero con el balón. Envío largo del arquero. Recibe De Bruyne. Abre muy bien la defensa con este pase. Lukaku quedó enganchado. Offside. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Justito!
no llega el corte. Se la saca de encima. Nelson Semedo. La pelota salió y es saque lateral. A ver qué dice el cartel luminoso. Tres, sí señor, tres. Tres minutos de descuento. Ali. Ali. Abre el juego por la izquierda. Sterling estaba en posición adelantada. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido, final del encuentro. Dominaron el partido de principio a fin. Jugaron de manera extraordinaria y golearon. Una victoria contundente. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? La verdad fue un partidazo. Ninguno especuló con el resultado. Los dos equipos dieron todo para ganar. Así da gusto ver fútbol. Amigos del fútbol, llegamos al cierre de esta transmisión. Una jornada puro fútbol. Gracias por su compañía. De mi parte, junto a Diego Latorre, buenas noches.